Eh, la idea era contarles un poco cómo diseñamos todo el planteo del, del cultivo, digamos, hicieron unas parcelas de ensayo, midiendo distintos materiales y densidades, y a partir de esa información que se está generando eh, a adjuntarle o agregarle opciones de manejo, qué estamos manejando como alternativas, digamos, de siembra, fechas, densidades, etc. Un poco un planteo de manejo agronómico del cultivo amén de... De lo que es puntualmente el, el plot de ensayo que armamos acá. Y bueno, casualmente tenemos una región en donde eh, no tenemos un modelo específico, digamos. Por ahí imitamos modelos de otras regiones más puntuales: zona núcleo Marco Juárez, Río Cuarto, zona sudeste, eh, en, el, en el sector lechero o productivo pasto, pastoril, lo que es Rafaela, pero Villa María no tiene un modelo propio. Casualmente de eso se trata: ¿no? ver qué tipo de manejo adaptamos a nuestra realidad. Tenemos muchos suelos diferentes. Eh, y por ahí tenemos que ir analizando cuáles son las opciones. Cuando hablamos de manejo, es justamente ver la opción de hacer maíces tempranos, de primera, maíces tardíos, maíces sobre trigo, qué densidades manejar, qué opciones de fertilización podemos hacer. Esa es un poco la, la idea. Bien, puntualmente en el caso de este lote. En este caso, hay un maíz de primera sembrado en una fecha que intentó ser más temprana. La realidad de este año todos sabemos que fue complicadísima, sobre todo la primera parte de la primavera-verano, digamos, las lluvias se recompusieron recién en diciembre, por lo cual lo que mostramos acá es una fecha de octubre, de maíz, de primeros días de octubre, eh, maíz temprano, con una fertilización adecuada a lo que es productor, cero nutrientes y una opción de doble fertilización como para comparar. Y a la vez probamos distintos materiales de nidera a distintas densidades. Bien. ¿Hiciste un poquito un mapeo de cómo estaba el, el lote, digamos, al momento cero de la siembra? Sí, claro que sí. Nosotros lo que tenemos en cuenta al inicio de la siembra es ver humedad al, 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 en el suelo, digamos. Eh, hacemos análisis de suelo, además, puntualmente para todo lo que es fertilidad. Eh, y luego, complementando con la gente de, de, de Mariano Bertel y Raúl Montalvo, todo lo que fue, ellos hicieron lo que fue el manejo de maleza y, y presentar el lote. Lo único luego fue hacer un diseño experimental de la siembra de los cultivares. Juli, te pido una actualización de la zona, ¿cómo viene la campaña agrícola? La campaña viene bien, para el año viene muy bien. Acá vamos a mostrar registro, de Villa María lleva en 20 kilómetros alrededor de la ciudad 350 milímetros acumulados desde, desde julio, perdón. Cuando en realidad para lograr unos buenos rendimientos deberíamos haber tenido unos 500, 600 milímetros. A pesar de eso... Eh, las expectativas de rendimiento en maíz son buenas, a muy buenas en algunos ambientes, y la soja viene muy bien porque, como se siembra un poco más tarde, logro recuperar algo de agua.